Miren, han sido muchos años de injusticias, de arbitrariedades, de abusos. Yo estuve 3 veces injustamente en prisión, más de 16 meses alejada de misión. Pero sí quiero agradecer el apoyo, la solidaridad que hemos recibido desde que mi padre está en libertad. Él se está recuperando, se está haciendo todos los chequeos médicos correspondientes, así es que poco a poco estamos disfrutando mucho y recuperando ese tiempo perdido. Queda pendiente también una votación importante, que es la segunda votación de la bicameralidad. La mayoría de nuestro partido defiende y apoya la bicameralidad. No quiero rechazar los actos violentos que han ocurrido contra la presidenta de la República. No podemos aceptar ningún tipo de violencia física, venga de donde venga, ¿no? En eso tenemos que ser muy tajantes. En la democracia podemos discrepar, tener opiniones diferentes, pero nunca llegar a la violencia. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se presentó ante el Congreso de la República para la ceremonia por el 30 aniversario de la Constitución de 1993. Veamos su llegada. Muy buenos días. Agradezco la invitación del primer vicepresidente del Congreso. El día de hoy vamos a participar de una ceremonia muy importante para conmemorar los 30 años de la Constitución Política del Perú. Constitución que en líneas generales ha sido un muro de contención contra la hiperinflación y el terrorismo y ha sido la brújula importantísima para encontrar el camino del paz, de la paz y el desarrollo. Más adelante responderé a sus preguntas. Promovida por su padre. Es importante resaltar, efectivamente, que fue promovida y promulgada esta constitución por mi padre, el expresidente Alberto Fujimori. Importante también resaltar que el Congreso Constituyente fue presidido por Jaime Yoshiyama y quien hizo una labor que le puso mucho corazón fue el ex congresista Carlos Itorres y Torres Lara, padre de Miki Torres, un hombre de consensos. Yo creo que es una constitución muy importante. Sin duda también hay que mencionar que tiene 30 años y que la sociedad va cambiando y es importante siempre ir adecuando la Constitución a los cambios que nuestro país está atravesando. ¿Cómo toma la relación de extradición de su padre? Todos los demás temas políticos los contento después, ¿ya? Muchas gracias. Después de haber llegado al Congreso de la República y posteriormente participado en la ceremonia por el 30 aniversario de la Constitución de 1993, la líder de Fuerza Popular brindó una extensa conferencia de prensa tras la culminación de la ceremonia. Escuchemos. Solemne y muy sobria para escuchar a personas muy importantes de nuestro país, hablar sobre todo de los frutos tan importantes que esta Constitución después de 30 años ha traído a nuestro país. Sin duda es importante también mencionar los logros en la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, la creación de instituciones nuevas y autónomas que permitieron un crecimiento sostenido en el tiempo. Hemos escuchado también al primer ministro hablar de retos importantes hacia el futuro. Sin duda serán temas que los congresistas de la República de diferentes partidos políticos tendrán que analizar. Queda pendiente también una votación importante, que es la segunda votación de la bicameralidad. Como ustedes saben y es de público conocimiento, la postura de Fuerza Popular y el Fujimorismo a lo largo de estos años ha ido evolucionando. Antes, en su gran mayoría, defendían la unicameralidad. Hoy, la mayoría de nuestro partido defiende y apoya la bicameralidad. En el entendido también que nuestra sociedad está evolucionando y necesitamos de normas más reflexivas, con mayor debate. Sin embargo, esto será pues debatido y analizado por cada uno de los congresistas
que en los próximos meses se reiniciará empezando la siguiente legislatura. Sí. Por el caso Cocteles, donde la Fiscalía solicita 30 años, pero usted, sí, además ha señalado que van a presentar más de 1000 testigos. ¿Esto debilita su defensa? Miren, han sido muchos años de injusticias, de arbitrariedades, de abusos. Yo estuve 3 veces injustamente en prisión, más de 16 meses alejada de mis hijas. Y no solamente quien habla, más de 40 personas de Fuerza Popular, hemos sufrido una serie de abusos. A lo largo de todos estos años, creo que si algo nos hemos caracterizado es por siempre dar la cara. Y así lo vamos a seguir haciendo. Pero quiero también resaltar que después de tantas injusticias, yo creo que finalmente este proceso que llega a su etapa final es en parte el camino para acabar con tantas injusticias. ¿Qué era su petición de la Fiscalía de Chile para que su padre pueda ser investigado, juzgado en el Perú por 8 nuevos casos? Sí. Entiendo que esta noticia que hemos leído, que viene de los medios chilenos, es una solicitud de la Fiscalía chilena, pero esto tiene que ser analizado por el Poder Judicial y llegará a la Corte Suprema. Los abogados de mi padre se van a encargar de hacer la correcta defensa. ¿Intentaron una vez más para que haya una posición política, sobre todo las reformas de los artículos y de la censura? Miren, la votación sobre el tema de el análisis de la eliminación del voto de confianza, yo creo que ya se ha venido avanzando y eso es un tema que ya se aprobó, salió de la comisión y va a pasar al pleno del Congreso. La postura de Fuerza Popular es justamente eliminar ese voto de confianza. Se ha planteado también un análisis para evaluar y mejorar el tema de la vacancia presidencial. Creo que son 2 armas que tiene el Parlamento y el Poder Ejecutivo que tienen que ser moderadas y mejoradas para el fortalecimiento de nuestra democracia. ¿Las cuestiones humanitarias podrían impedir que el Ministerio Público investigue al expresidente por estos nuevos casos que se le imputan o no? Yo voy a dejar esas respuestas a los abogados y a los especialistas para que den esa precisión. Pero sí quiero agradecer el apoyo, la solidaridad que hemos recibido desde que mi padre está en libertad. Él se está recuperando, se está haciendo todos los chequeos médicos correspondientes, así es que poco a poco estamos disfrutando mucho y recuperando ese tiempo perdido. ¿Qué proximidad, además, con todos los hechos que han ocurrido con los cambios en la Comandancia General de la Policía? Primero quiero rechazar los actos violentos que han ocurrido contra la Presidenta de la República. No podemos aceptar ningún tipo de violencia física, venga de donde venga, ¿no? En eso tenemos que ser muy tajantes. En la democracia podemos discrepar, tener opiniones diferentes, pero nunca llegar a la violencia. Creo que los cambios en la policía eran necesario darlos, pero no por los motivos que aparentemente se han dado en los últimos días, ¿no? Yo creo que cambios se necesitan, pero para mejorar la política contra la inseguridad ciudadana, cómo luchar mejor contra la delincuencia. Y yo creo que ese es el reto, y hacia eso debemos de debatir y enfocarnos. Ya escuchamos la conferencia de prensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras haber participado por el 30 aniversario de la Constitución Política del Perú del año 1993. En esa conferencia respondió diferentes temas, uno de ellos, por ejemplo, fue la agresión recibida por parte de la Presidenta Boluarte en Ayacucho. Aquí la lideresa condenó cualquier tipo de agresión. Acerca de las consecuencias recibidas por esta agresión, en este caso la Policía Nacional del Perú,
por el cambio del comandante general de la Policía Nacional del Perú. Estamos hablando de Jorge Angulo, por el señor Víctor Sanabria. La lideresa ha mencionado que sí está de acuerdo con los cambios, pero no por los motivos dados por el gobierno de la presidente Boluarte, ¿no? Además, también se ha pronunciado acerca de la extradición en 8 casos por la Fiscalía de Chile. Ha mencionado que esto lo tiene que ver la Fiscalía del Perú para saber exactamente qué es lo que va a pasar. Además, hay que recordar también que en la ceremonia por el 30 aniversario de la Constitución del 93, la lideresa ha mencionado que anteriormente, como cambio 90, se optó por una sola cámara o la unicameralidad, y justamente es hasta el momento que nosotros en la Constitución del 93 tenemos una sola cámara, pero ahora hay una reforma constitucional que lo que busca es tener 2 cámaras, y Fuerza Popular está de acuerdo que haya 2 cámaras. Es decir, han cambiado ya su visión acerca de tener esta reforma constitucional para que las normas o los proyectos de ley no pasen tan rápido como en una sola cámara, y puedan en ese caso tener más tiempo de poder analizar un proyecto de ley y que simplemente no sea observado más adelante por el Tribunal Constitucional, ya sea por inconstitucionalidad o por simplemente no haber hecho un análisis más profundo. Bien, entonces simplemente recordarles que en el Perú hemos tenido 12 constituciones, la actual es del año 93, y en Estados Unidos solo se ha tenido una sola constitución con modificatorias. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.